4, 3, 2. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. El día de hoy nos acompaña un equipo de investigación, parte del equipo de investigación multidisciplinaria. Vamos a ver las diferentes instituciones que participen. Y para iniciar nos acompaña la Máster Elizabeth Arnáez Serrano. Ella es profesora e investigadora de la Escuela de Biología y del Centro de Investigaciones en Biotecnología del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Bienvenida, Eli, al programa Conciencia. Muchas gracias. Para hablar de un tema que le estamos dando continuidad, porque hace aproximadamente 6 o 7 meses estuvimos hablando de la importancia del TEMPATE, y el proyecto se denomina Validación Económica, Técnica y Ambiental del Cultivo del Tempate como una alternativa de producción de energías no fósiles en 4 regiones de Costa Rica. En aquella ocasión habíamos invitado a un colaborador del proyecto, al máster Jesús Hernández, y nos habló de algunos principios importantes, pero la temática como tal es tan trascendental que quisimos hacer un segundo programa para dar continuación o desarrollo al proyecto. Y yo quisiera preguntarle, para refrescar conocimiento, de la importancia del TEMPATE. ¿Qué es el TEMPATE? Porque la gran mayoría de la gente no tenía ni idea de la importancia de este arbusto. ¿Qué es el TEMPATE? Sí, bueno, como lo dijiste, el TEMPATE es un arbusto. Crece desde México hasta la América del Sur. En nuestro país lo encontramos en diferentes regiones, como desde los 100 metros, 200 metros de altura hasta los 1500 metros. Es muy común en cercas. Desde hace mucho tiempo nuestros agricultores lo usan. ¿Ese ha sido el principal uso, Eli? Principalmente cercas, principalmente, ¿verdad? Sin embargo, en América Latina se ha usado últimamente la semilla, porque de la semilla se extrae un aceite. Y ese aceite tiene muchas propiedades, principalmente como biodiesel, como biocombustible. ¿Quiénes fueron los pioneros? ¿Quiénes descubrieron que de la semilla se puede extraer un aceite que eventualmente puede servir como biocombustible? Bueno, exactamente no tengo idea de, no sé quiénes, ¿verdad? Desde un principio, pero sí me imagino que fue en Mesoamérica. Sí, se utiliza en Mesoamérica, en Colombia es muy usado, Brasil, por ejemplo, ¿verdad? En México, en Costa Rica, en Ecuador. Son Argentina, ¿verdad? Son algunos de los lugares donde se ha estado usando este tipo de combustible, ¿verdad? Este árbol, ¿qué tan grande es, Eli? ¿Cuánto crece? Puede crecer como alrededor de unos 5 metros de altura. Es un árbol que crece rapidísimo. La semilla cae y rápido germina, tiene un porcentaje de germinación bastante alto. Por estacas se puede propagar fácilmente. Es una especie, eso sí, que se encuentra comúnmente en zonas secas, en climas secos, áridos, semiáridos, ¿verdad? Es una especie que no tolera el agua. Zonas inundadas no crece, ¿verdad? Sin embargo, si uno la quiere cultivar ya para obtener productos, tiene que hacerle todo el manejo agronómico, ¿verdad? Como cualquier especie, pero crece en cualquier parte. ¿Cuánto se ha avanzado en esa parte de cultivo? Bueno, ya se tiene toda la información en general del manejo agronómico de la especie, ¿verdad? Recuerdo que cuando visitamos la Fabio Baudrit, que es una estación experimental de la Universidad de Costa Rica, ahí tenían algunos de esos arbustos en fase de experimentación. Sí. ¿Ya hay gente que está cultivando como tal? Sí, en la Fabio Baudrit se cuenta con un banco de germoplasma, alrededor de unas 53 accesiones de diferentes lugares de Costa Rica y a nivel internacional, y se le está dando seguimiento al comportamiento de estas especies. Una característica es que es una especie rústica, entonces es una especie que hay que domesticar. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que ver su comportamiento. No sabemos nada. No sabemos nada de la especie, ¿verdad? Entonces, ya como le digo, la parte agronómica se tiene, hay otros aspectos biológicos que hay que darle seguimiento todavía, ¿verdad? Para obtener una cosecha adecuada, ¿verdad? Como se ha hecho con el café y otros productos aquí. O sea, se siembra y en cuánto tiempo uno puede obtener semillas ya con interés económico. Promedio, más o menos promedio como a los 2 años, ya podríamos empezar a tener, sí, es rápido. Hay otras especies como la higuerilla, ¿verdad? Que también su semilla tiene muchas propiedades para biocombustibles. Rapidito, como al año, algo así, ya está produciendo frutos, ¿verdad? Eli, ¿estamos en una fase experimental o ya hay agricultores, pequeños o medianos agricultores, que se están dedicando al tempate? Hay pequeños agricultores que se han dedicado al tempate en diferentes zonas del país. Hay algunas empresas que lo han alternado con, en las zonas donde no tienen caña, por ejemplo, en la zona de los chiles, por ejemplo, es un lugar. Ellos tienen sembrado tempate y tienen ahí su propia máquina para extraer el aceite y procesarlo, para utilizarlo, el aceite, para sus maquinarias, los tractores, etcétera, usarlo a nivel interno, ¿verdad? Y eso baja mucho el costo del pago. Biodiesel, exactamente, como biodiesel. ¿Y será suficientemente rentable? Ya tenemos estudios, digamos, que demuestren, o no necesariamente en Costa Rica, en alguna parte de Mesoamérica que demuestre que esto es suficientemente rentable. Todavía no se tiene como el dato exacto, ¿verdad? Se tiene el manejo, la producción, la cosecha. Como es una especie que se está en domesticación, todavía no se ha logrado la sincronía floral. Si nosotros logramos obtener una sincronía floral exacta, digamos, 2 veces al año, y una cosecha determinada, ahí ya podríamos decir que es una especie que la podemos manejar. El problema es que es una especie que florea, tiene 2 picos principales, pero durante todo el año está floreando, ¿verdad? Entonces eso es lo que se debe controlar antes de tener exactamente ya un costo, ¿verdad? De cuánto sería. ¿Son optimistas ustedes en que verdaderamente pueda ser una energía alternativa, digamos, un sustituto para bajar la cuota petrolera? Claro que sí. Hay estudios, la Master GS Lutz de la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Química, hizo estudios de la calidad del aceite. Parte del proyecto calidad del aceite, y tiene propiedades no solo como para biodiesel, sino para otras propiedades más lubricantes y otras más. Y además tiene muchas propiedades en el campo de la biomedicina, lo que tiene que ver con hojas, el látex, etcétera. Entonces tiene muchos usos importantes. De ahí que yo creo que hay que seguir trabajando con esta especie, vale la pena. En algunos lugares se ha estado alternando con cultivos agrícolas, ¿verdad? Mientras el tempate va creciendo, se tiene frijol, se tiene maíz, ayote. Entonces los agricultores pueden tener los 2 cultivos. Se necesita a la vez mucha extensión, digamos, de cultivo, digamos, para producir un mínimo, digamos, que sea realmente rentable, o qué sabemos al respecto. A nivel de pequeños agricultores, por ejemplo, en la zona sur del país se tiene un proyecto con por lo menos 1 hectárea, ¿verdad? Como mínimo. Entonces entre varios agricultores van ajustando 1 hectárea y entre todos se juntan para cosechar y obtener un producto para uso interno, uso local, ¿verdad? Principalmente. Excelente. Yo debo agradecerle, Eli, porque ahorita en el siguiente segmento vamos a darle participación a otra compañera del equipo de investigación, como lo dijimos en un inicio. Muchísimas gracias. Bueno. y vamos a estar muy pendientes del desarrollo de este importante proyecto a nivel nacional, sin ninguna duda. Bueno, muchas gracias, más bien. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Gracias por continuar aquí en Conciencia. Me permito presentar a la segunda investigadora de este importante proyecto de investigación, la máster Ileana Moreira González, quien también es profesora e investigadora de la Escuela de Biología y del Centro de Investigaciones en Biotecnología del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Muchas gracias, Ileana, por acompañarnos el día de hoy. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación y por la oportunidad de divulgar el proyecto. Que eso es casualmente el objetivo de Conciencia, que la comunidad nacional se entere de lo que estamos haciendo en las universidades públicas. Sí, para nosotros es muy importante que se conozca estos esfuerzos que hacen las universidades en pro de la investigación y de una mejora del ambiente en el país. Correcto. Debo preguntarle, Ileana, porque le pregunté a Eli en el segmento anterior sobre la posibilidad de que se convirtiera realmente en una fuente alternativa de energía. Eventualmente podría ser un efecto, podría mitigar los efectos de cambio climático, lo que ustedes están proponiendo. Sí, los análisis que nosotros hemos hecho, incluso hicimos toda una estimación de la biomasa y la fijación de esta biomasa de carbono, y los resultados que se arrojan son muy positivos. Todavía nos falta valorar esto en una extensión mayor de terreno para poder dar datos más acertados, pero en realidad la planta sí puede estar mitigando parte del cambio climático. Algo que olvidé preguntarle a Eli en el segmento anterior también, ustedes como proyecto de investigación tienen un área de cultivo grande, digamos, de producción de tempate. Nosotros lo que hemos hecho es, digamos, lo que hicimos en un inicio fue lograr establecer en varias regiones del país parcelas de más o menos 1 hectárea para ver cómo se comportaba el cultivo. A raíz de... Privada, digamos. Hablamos con productores, exacto, ellos nos prestan el terreno, correcto, nosotros llevamos el material, asumimos los gastos operativos, gastos de chapias, etcétera, y entonces eso nos permite darle un, exacto, seguimiento mensual, generalmente, a la parcela, a ver cómo se comporta. A partir de eso es que pudimos estar iniciando todas ya las investigaciones a nivel de poda, a nivel de alternancia de cultivos con cultivos alimenticios, distanciamiento de siembra a 1 metro, 2 metros, 4x4, etcétera, ¿verdad? Porque si no, en Costa Rica se parte de cero en el cultivo, porque como dijo Elizabeth, el cultivo en general era... Se usaba la planta para seto vivo, ¿verdad? Para cercas, claro, porque tiene la ventaja de que el ganado no come ese material, no le gusta. Entonces, la alternativa para cultivo ya tiene que ser muy medida, cuánto es la distancia, qué cultivos acepta dentro de eso. Y además también nos permite hacer las estimaciones y los análisis de malezas, de patógenos, etcétera, ¿verdad? Que es lo importante en esto. Al final lo que queremos ofrecer es un paquete tecnológico completo de la especie. Y eventualmente transferirlo a campesinos, a pequeños, totalmente, a medianos. Esa es la parte más importante, por eso iniciamos trabajando con ellos. Costa Rica es muy joven en estos estudios, ¿verdad? México... Nos supera por muchos años, incluso en toda la base genética. Desde luego las experiencias positivas de estos otros países podrían ser copiadas. Precisamente las estamos trasladando a nuestra práctica. Por ejemplo, en Nicaragua hubo un proyecto muy extenso de esto financiado por los daneses, incluso ahora estamos incorporándonos en una red mesoamericana donde tenemos a México, tenemos Nicaragua, Colombia, Brasil y Costa Rica trabajando ya el cultivo de una manera también más coordinada para ver lo que son todos los análisis ya más biológicos, que ahí es donde empieza a importar mucho la biología. Si yo quiero sincronizar una floración, tengo que estudiar toda la biología floral de la especie, que como dijo Elizabeth, es una especie que estamos apenas domesticando. Ecuador, por ejemplo, nos lleva mucho terreno en esto también, porque ellos han hecho cultivares bastante promisorios y en Galápagos, por ejemplo, muchas de las islas se están manejando solo con este aceite. En alguno de estos países que usted ha mencionado, ¿lo tenemos ya como biocombustible, digamos, que, sí, que se esté vendiendo como tal y no en una fase experimental como en Costa Rica? ¿Verdad? En realidad todavía no lo venden, sino que se usa para autoconsumo y esto baja la cuota petrolera. Por ejemplo, después de los accidentes que han habido cerca de las Galápagos con traslado de petróleo, lo que optó el gobierno, pero es un proyecto país, era que esas islas se manejaran solamente con aceite y biocombustibles provenientes de material vegetal. Entonces, ahí es donde se da la oportunidad de que el tempate pueda ser usado como biocombustible. Entonces, se usa y ellos mismos lo consumen. La proyección que hacemos, entonces, es una fuente alternativa, sin duda alguna, pero autoconsumo. Digamos, en este momento al autoconsumo. A pequeña escala, digamos, empresas muy pequeñas. Por ejemplo, Elizabeth mencionó el ejemplo del ingenio de Cutriz, por ejemplo. Ellos decían, a mí no me interesa si vale, el valor del aceite, lo que me sirve es que yo estoy bajando la cuota y el pago de petróleo. Entonces, ellos tienen sus extensiones de tempate, sacan el aceite, incluso lo usan puro dentro de sus maquinarias, no lo pasan a biodiesel en algunos casos. ¿Qué tan rentable es? Para ellos dice que es muy rentable. O sea, porque se necesita mucha extensión de tempate. No, ellos están manejando el ingenio con eso. No sé si 100%, pero sí en la mayoría de sus maquinarias. Y tienen 25 hectáreas más o menos sembradas de tempate. 25 hectáreas, bueno, es una muy buena extensión. Sí. Después, en los análisis... No sé si precisa el dato, de 25 hectáreas, ¿cuánto biocombustible podemos obtener? En este momento no te puedo decir, tal vez Jesús te hubiera dicho mejor, porque esos datos sí los tenemos, yo no los manejo exactamente. Pero sería interesante ver si realmente el país podría eventualmente apostar al cultivo del tempate como proyecto país, ya no exacto, proyecto de investigación. Como proyecto país, ¿no? Todavía hay un problema, y es cuál variedad vamos a sembrar. No sabemos todavía. No sabemos. De nuestro banco de germoplasma lo estamos estudiando para determinar cuál sería la mejor procedencia. Y eso lleva consigo todos los análisis genéticos, etcétera, ¿verdad?, que nos permiten mejorar la especie. Que de todo eso vamos a hablar en el siguiente segmento, porque ya lamentablemente se nos fue el tiempo. Ah, bueno. Muchísimas gracias, Ileana. Con mucho gusto y nuevamente muchas gracias por la oportunidad. Y como se lo dije a Eli, vamos a estar muy pendientes del desarrollo de este interesante proyecto. No, con mucho gusto. Ahí estamos para servirles. Excelente. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Presento a la máster Natalia Barboza Vargas. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones en Biología Celular y Molecular y también profesora de la Escuela de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica, como parte del equipo de investigación del proyecto Tempate. Muchas gracias, Natalia, por acompañarnos. Gracias a usted, más bien, por la invitación. Natalia, ustedes dividieron el país en cuatro áreas o cuatro zonas. ¿Por qué? ¿Por qué esa división y no se trabajó el país como tal? Bueno, continuando con lo que le decía Elizabeth y lo que le decía Ileana, lo que queríamos es un proyecto interdisciplinario, ¿verdad?, pero también a nivel experimental. Entonces queríamos establecer pequeñas plantaciones en diferentes partes del país o regiones para saber a dónde es que mejor se adapta, ¿verdad? Y no después, si tenemos una variedad promisoria, embarcar a un productor, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si le decimos si esta variedad se adapta bien a estas características, pero resulta que en Limón o en la zona norte llueve muchísimo, es posible que esa acción o esa variedad no se vaya a adaptar de la mejor manera a esas condiciones. Entonces también se querían validar, ¿verdad?, condiciones de las regiones donde se podían sembrar o establecer futuras plantaciones. Excelente. Ileana, en el segmento anterior mencionó de que habían variedades. A mí se me olvidó preguntarle cuántas variedades estamos hablando. No, de momento lo que tiene la Fabio Baudrit son accesiones. Ellos se dieron a la tarea de recorrer diferentes partes del país y han tomado accesiones y tienen réplicas de las accesiones, 10 réplicas más o menos por cada una de las accesiones en el banco de germoplasma. Y eso es uno de los principales resultados que ellos tienen, han ido seleccionando algunas de estas accesiones promisorias y las han llevado a otra estación experimental. ¿Por qué promisorias? Porque les gusta, porque tienen mucha carga de frutos, o porque tienen muchas ramas, o porque tienen características que son deseables para ellos, entonces las han ido seleccionando, pero de momento no tienen una variedad comercial disponible. Entiendo. Coméntenos resultados, más bien, ¿qué hacen y qué resultados han obtenido en el Centro de Investigaciones en Biología Celular y Molecular? Pues nosotros lo que propusimos trabajar como dentro del grupo interdisciplinario, ¿verdad?, que decían Elizabeth y Ileana, es evaluar la parte de diversidad molecular. Entonces estamos trabajando con marcadores que fueron probados en otros países, en la India, por ejemplo. Para tempate propiamente. Son marcadores específicos del tempate. Hay unos que tenemos que no son específicos de tempate, sino que... Pero trabajan bien, digamos. Sí, estamos tratando de probar eso, porque India los probó para yuca. India tiene un programa de mejoramiento muy fuerte de tempate, y Asia, China. Y entonces, como ya los tenían desarrollados para yuca, entonces son la misma familia, entonces los probaron para Jatropha y les funcionaron bien. Entonces nosotros estamos tratando de adaptarlos para las accesiones que nosotros tenemos en Costa Rica. Aún así, India no tiene valores o índices de diversidad muy altos, ¿verdad? Por ahí puede andar el problema que ellos tienen con los programas de mejoramiento, ¿verdad?, que hay para la especie. México tiene valores muy altos de diversidad, ya México ha hecho trabajos previos con la parte de mejoramiento. México tiene un bancos de germoplasma muy grandes, con 150 accesiones, 200, 300 accesiones, porque las tienen ubicadas en diferentes partes del país. Brasil también tiene programas de mejoramiento. La diversidad de Brasil no es muy alta dentro de la parte de diversidad molecular, ¿verdad? Aún así, Brasil decidió seguir adelante con este programa. Están trabajando con marcadores de nueva generación. ¿Y nosotros, Natalia, aquí en Costa Rica, qué niveles de variabilidad genética estamos obteniendo? Todavía no sabemos, estamos en etapas muy preliminares, ¿verdad? Estamos probando esta parte de marcadores, pero sí creemos que nosotros podemos tener variabilidad alta, porque creemos que algunas de las accesiones que nosotros tenemos en ese banco de germoplasma son endémicas del país. Entonces, por eso también la importancia, ¿verdad?, de este trabajo previo que hizo la estación Fabio Madrid de recolectar todas estas accesiones en diferentes partes del país. Nos interesa muchísimo, Elizabeth le decía, o Ileana les dijo antes, que el ganado, por ejemplo, no se come el tepate, pero es porque es tóxico. Yeah. Entonces, estamos probando o validando, ¿verdad?, a nivel de laboratorio algunos marcadores que ya fueron desarrollados en México y en otros países para plantas no tóxicas o accesiones que fueron no tóxicas. Claro. Un producto importante ya del proyecto es este libro que usted nos trajo acá, y tal vez lo podríamos mostrar en la cámara. ¿Qué tenemos en este libro? ¿Ya hay este tipo de resultados, por ejemplo? Sí, bueno, la parte de marcadores no estaba en este libro. El libro fue un trabajo preliminar que hizo la estación Fabio Baudrit y el Tecnológico de Costa Rica. Es un trabajo interdisciplinario, ¿verdad? Entonces, aquí ellos lo que hablan es sobre el manejo agronómico del cultivo. Elizabeth le decía a usted, bueno, es que el arbusto estaba en cercas y puede crecer aproximadamente 5 metros. Sí, pero eso es para cercas, ¿verdad? Cuando ya usted quiere llevar el arbusto a una fase de cultivo, tiene que empezar a darle un manejo agronómico, ¿verdad? Entonces, aquí está toda la parte de podas que ellos empezaron a trabajar, de riego. El doctor Franklin Herrera ha hecho un trabajo muy importante con todo lo que es manejo de malezas. Claro. Y también, como de momento no es un cultivo muy rentable, entonces también se habla un poquito de utilizarlo como cultivo alterno con otras especies. Con otros cultivos. Ya se nos acaba el tiempo. Hablemos un poquito del financiamiento. ¿Cómo han logrado ustedes financiar este proyecto? Me suena que es muy caro. Sí, en realidad el proyecto empezó como un proyecto de regionalización, después estuvo financiado por FESCONARE y en este momento está financiado por RELAC Brasil. Entonces, hay financiamiento externo. Sí, ya tenemos financiamiento externo y por eso es que trabajamos con Brasil, México, Colombia y Costa Rica. Excelente. Natalia, muchísimas gracias. Agradezco a usted particularmente y al igual que lo hice anteriormente a Elizabeth y a Ileana por participar y compartir esta información con la comunidad nacional. Y una vez más le vamos a estar dando seguimiento a los resultados de este importante proyecto. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Me permito recomendarles continuar con la programación de Canal UCR.